En Australia, donde crecí, en los años 50 los veranos eran largos y cálidos. Era como estar encerrado en una sauna día tras día. El agua lo cambiaba todo. Te mantenía vivo y a salvo. Al menos durante un rato. Estaba haciendo un largo bajo el agua. ¿Por qué has hecho eso? Tenemos que ir a ver a papá. No, si no queremos, no. Yo soy el mayor y digo que vamos. Ese soy yo, Tony Fingleton. Era el mayor después de Harold Jr. Luego venían John, Ronald y Daniel. Hola, chicos. Nuestro mundo era la piscina, los muelles, nuestra madre y nuestro padre. ¡Mirad, papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Hola, papá! Mi padre siempre me infundió un poco de temor. Que yo recuerde, no había nada que pudiera hacer para complacerle. Nunca pude conectar con él. Eso me hacía sentir un poco incómodo. ¡Hola, papá! ¿Qué hacéis todos aquí, pandilla? Hola. ¿Cómo va eso? ¡Hola, papá! ¡Oh, cariño! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, vamos, tuya! ¡A mí, papá! ¡Pásamela, vamos! De acuerdo, aléjate un poco. ¡Pásamela a mí! ¡Papá, papá! ¿Qué te parece, papá? ¿Qué tal lo he hecho? Muy bien. Soy tan bueno como tú. Ya lo serás. En una historia real. ¿Estás aquí? Creía que ibas a parar y a tomarte un café conmigo. Pero es que todavía no he terminado con esto. Ajá. Vaya día has escogido para hacer ese trabajo. Gracias. Eres increíble. ¿No te da calor ese vestido? No, estoy hola, bien. Billy. ¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Espera. ¿Por qué? Yo mira, te he traído una cosita. ¿Te la viste? ¡Oh, qué tela tan bonita! Había rebajas en la fábrica. Oh, gracias. Diane, mira, te haré un vestido precioso, ¿eh? Sí, mamá. ¡Qué bien! Yo esperaba que te hicieras un vestido para ti. No me digas. ¿Qué hay de ese café? Billy, papá está a punto de llegar. Oh, bueno, entonces me voy. Gracias a Dios que tu madre tiene una amiga con quien hablar. Billy, respecto a la tela, ya sabes. Ah, es igual. Vas a tomar un té cuando puedas escaparte. Hola, Billy. Hola. Hola, Billy. Hola, John. ¿Dónde está el balón? Adiós, Harold. Vamos, déjame a mí. Tú lo hiciste ayer. Pásala. Ponte ahí, vamos. ¿A qué esperas? Ya voy. Queremos jugar al fútbol.
tira. Más fuerte, hombre. ¿Has podido ver al tendero? Porque ayer fue un poco desagradable. ¿Le pagué? Ya estamos en paz. Oh, gracias a Dios. Me quedé sin un centavo, así que no he podido comprarte nada especial. ¿No sabéis jugar a nada más? Vamos, Lanza. Aparta, te vamos a hacer daño. ¿Pero qué hacéis? ¡Lanza! ¿Qué pasa? Nada, es su aniversario. ¿En qué estás pensando? Ya que no pudiste comprarme nada, a cambio podrías cantarme una canción. ¿Te acuerdas de la que te canté la primera noche que salimos? No. Bueno, estaba borracho. Ajá. Cuando los ojos irlandeses sonríen, son como una mañana. Hola. No pienso hacer el tonto delante de los niños. No sé, es la primera vez. ¿Qué estáis haciendo? Papá me está cantando. Venga, continúa. ¿Quieres agua? En la armonía de la risa irlandesa puedes oír a los ángeles cantar. Cuando los corazones irlandeses están contentos, todo el mundo parece brillante y feliz. Ven, cariño. Y cuando los ojos irlandeses sonríen... ¿Me has pisado? Mejor lo dejamos. Seguro que te roban el corazón. Muy bien. Ha sido muy bonito. Eso es todo. Me voy a tomar un té. Es que no entiendo. ¿Qué es lo que pretendes? No te lo tomes así. Solo era un... El humor de papá cambiaba repentinamente. Y esos cambios de humor dominaban nuestras vidas. La paz no ha durado mucho. No, nada. Bien, olvida. Ron. Dios. Shh. Toda para nosotros. ¡Voy a tirarme al agua! Canta el vals del minuto. Ven conmigo, cobarde. Estoy tocando para mamá. Oh, el bueno de Santo. ¡No! ¡Eres! ¡No! Haz lo que yo te diga o te acordarás. Con el piano y me ha dado un puñetazo en el estómago. ¿Se lo has devuelto? Pues dale un puñetazo en la boca. Venga, otra vez. No puedo. Está bien, ven. Chocad los guantes. Mantened la guardia alta. Moveos uno alrededor del otro. Venga, uno a la cara. Venga, otro. Bien, los guantes arriba. ¿Qué haces? Golpéale. ¿Por qué lloras? ¡Venga! ¿Lloras? ¿Estás llorando? ¡No! Pues ahora sí. No te rindas. ¡Adelante! Oh, ¡maldita sea! ¡Levántate! Aún es peor que en fútbol. ¡Mamá! Vamos, cobarde, levántate y lucha. No seas niña. No soy una niña. No eres. ¡Vamos, gambianista! ¡Vamos, Antoni! ¡Buen golpe! ¡Sí! ¡Dale los riñones! ¡Sí! ¡Muy bien!
Bien, 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 eso es. Bien, así. ¡Basta! ¡Carol, basta! ¡Déjale en paz! ¡Te digo que le dejes en paz! ¡Suéltale ya! ¡Carol! ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres que crezca como un maricón? ¡Cállate, Harold! Tiene que aprender a defenderse. Siempre te pones de su lado. ¡Aparta! Eres demasiado protectora, ese es tu problema. Entra y lávate. Venga, vamos. Bien, bloquéame. Esquiva. ¡Oh! Eres un campeón. Si Harold Jr. era el peor hermano que se podría tener, John era el mejor. Harold se ha portado como un cabrón contigo. Y papá también. Me gustaría ser bueno en algo. En lo que sea. Ser mejor que Harold en algo. Quizá entonces él nunca ha ganado un libro por ser el mejor estudiante. Ya, pero eso a papá no le importó mucho. Te he preparado el desayuno. Te he preparado el desayuno. ¿Papá está bien? Tú haces todo lo que puedes, mamá. Si quieres estar solo, desayuna tú aquí. Métete el desayuno donde te quepa. Sería malgastar mucha comida buena. Vete, déjame pa... No, no. Yo me he tomado la molestia de prepararte el desayuno y te lo vas a comer. ¡Dios! ¡No, amor! ¡Dios! ¡Maldita! ¡Ven aquí! ¡Dora! ¡Papá, déjala en paz! ¡Papá, no la... ¡Vuelve aquí, mujer! ¡No! ¡Dadme! ¡Mocoso! ¡No! ¡Dadme! ¡Papá! ¡No la toques, ¿de acuerdo? ¡Papá! ¿Qué? Tienes huevo en el pelo. ¿En el pelo? Sí. Muy bien, de acuerdo. Habéis ganado. Estás muy guapo. Lo sé. Hay 3 barcos nuevos en los muelles, Harold. Vamos a tener mucho trabajo por un tiempo. Gracias a Dios. Buenos días, señora Gilroy. Bueno, voy a lavarme y desayunaré un poco. Unos huevos con judías. ¿Te apetecen, Tommy? Claro que sí. Si no es molestia, Dora, lo mismo para mí, por favor. Para llegar al corazón de papá había que ser bueno en los deportes. Y jugando al fútbol no era mejor que boxeando. ¡Eh! ¿Has conseguido algún punto? Seguro. A favor del otro equipo. Cielo santo. Ha hecho lo que ha podido, Harold. Toca demasiado el piano, Dora. Papá, ven a nadar con nosotros. Nunca vienes a nadar con nosotros. Nah, id vosotros solos, chicos. Detesto el olor a cloro. Ve a nadar con ellos. Venga, papá. ¿Para verte nadar como Esther Williams? Harold. Dame tu moneda. ¿Que te la dé? ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, búscate una. ¿Qué te has creído, eh?
¿No has oído lo que te he dicho? ¡Dámela! ¡Déjame en paz, ¿vale? Si te digo que me des la moneda, tú me la das y punto. ¿Quieres que te la quite? No, esta la he sacado yo. Estás muerto de miedo. Eres un cobarde. No soy un cobarde y no me llames eso, ¿vale? ¿Siempre nadas así de bien? ¿Cómo de bien? ¿Así? Sí, supongo. Bien. Gracias. Es que nos pasamos el día jugando aquí, ¿sabes? ¿Has visto a John? En estilo crawl es más rápido que yo. John. Nada hasta aquí. Subido los podios. Nadad hasta el otro lado cuando yo dé la señal. Yo no voy a hacer carreras. ¿Quién habla contigo? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No está mal. Deberías ver a Tony nadando espalda. Quiero verlo. Tú ve con él, estilo crawl. Vaya por Dios. Bien, venid los dos a las 5, vamos a entrenar. Papá, yo tengo clase de piano. No, ya no, hijo. Olvídate de esas chorradas. Vamos a hacer algo serio. Venga, en pie. Levantaos, ya es de día. ¿Qué hora es? Las 6:20, arriba. La piscina abre a las 6 y estaremos allí. Oh. Bien, 3 segundos menos que ayer. Espalda es tu estilo, no hay duda. Te aseguro que nadie podrá contigo. Ven, cariño, siéntate a mi lado. ¡Preparados! Ahora veremos de qué están hechos. Fíjate en John. Sí. ¡A sus puestos! Chico, sí. ¡Va logrando, papá! ¡Sí! ¡Muy bien, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Eres una pequeña maravilla! ¡Eres todo un pura sangre! Harold, ya basta. ¿Qué pasa? Te están mirando todos. ¡John! ¡Muy bien, chaval! ¡Harold! ¡Eres todo un pura sangre! ¿Quieres sentarte? Por el amor de Dios, Dora. Te estás poniendo en evidencia. Ven, mira hacia allí, vamos. Muy bien, gracias. Déjame ver. Espero ganar yo también. ¡Hey! ¡Lo has conseguido! ¡Vamos, Tony! ¡Ah, ha ganado! Sí, estaba claro que papá estaba entusiasmado con el éxito de John. Yo también gané. Pero colgó la foto de John en la pared. Aquí está bien.
Es lo bastante grande. ¿No podríamos poner además unas velas encendidas o algo así? Oh. Siento llegar tarde al tren separado. No pasa nada, pero... Mis hijos, padre. Sé quiénes son. Quiero que vayan a su escuela. Es la mejor de Brisbane. Entiendo. Pero no puedo pagarla. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ¿Quiere ganar los campeonatos interescolares de natación? ¿Los del año que viene? Sí. Coja a mis hijos. John es el mejor de Australia de su edad. Lo sé. Y Tony es el campeón del estado. Harold, el padre Dillon estará en el confesionario después de la misa. ¿Ah, sí? Estupendo. Supongo que pasarás por allí. Lo aplazaré para la semana que viene. Puesto que estás aquí y que tus hijos vendrán aquí... Sin pagar la matrícula. Sin pagar. Pax vobis cum. Te llevaré hasta el padre Dillon. Hace calor, ¿verdad? No para los buenos fieles. Espero que el padre tenga mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo lo hemos hecho? No paréis, continuad. Entrenábamos y ganábamos. Entrenábamos y ganábamos. Las cosas no cambiaron mucho los 5 años siguientes. Entrenábamos, nadábamos y ganábamos. Bien, salid del agua. Eso es todo por hoy. No quiero que os canséis. Estoy bien, papá. Porque eres el mejor, John. Eres el que les ganará a todos. Vamos. Papá y los demás trabajadores siempre estaban con reivindicaciones. Las huelgas eran frecuentes y a veces violentas. Y la policía siempre estaba del lado de los jefes. Me parecía que eras tú. Seguro que te acuerdas de mí. Se equivoca de hombre. No, no me equivoco. Hasta me acuerdo de cuánto te pagaba. A ti y a tu madre. Thank you.
No os mováis. Harold, espera. ¿Quién es? Yo. Oh, Dios mío. Papá, ¿pero qué te...? ¿Qué le pasa? No le pasa nada, ha bebido. Está mal. Papá, John, lleva a Ronald y a Diana. Por favor, a dormir. Vamos. A la cama. ¿Qué ha pasado? Marchaos de una vez. Hacedle caso. Venga. Estoy bien. Toma, buena estrella. Papá. No, cuidado. No pasa nada. Harold. Papá. Hay cristales rojos. Ya los recogeré yo. ¿No deberíamos meterle en la cama? ¿Qué estás buscando? Ya lo tengo. Dame eso. Ya has bebido bastante. Está bien. Era más duro. ¿De qué estás hablando? Eres demasiado débil. Haces que me avergüence. Ojalá nunca hubieras existido. ¿Por qué tienes esa cara tan rara? Llegó la policía montada y luego... No sé. Creo que me desmayé. Los polis... Continúa. Fue hace mucho tiempo. ¡Eran peor que animales! Y mi madre... Mi madre estaba ahí. ¡Eran como animales! ¿Qué? Eres una mujer muy buena, Dora. ¿Dónde está Tony? ¿Necesitas? Era muy mala, ¿verdad, mamá? Él ya solía beber antes de que nacierais. ¿Por qué me dijo eso anoche? No lo sé.
Creo que quería desahogarse con alguien, con quien fuera. Normalmente lo hace conmigo, pero tú estabas ahí. Nunca me ha querido, ¿verdad? Cariño, no pienses eso. Lo dijo porque estaba borracho. Es un hombre muy difícil. Mucho. Pero lo que dijo, yo no puedo hacer nada para... No, 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 olvídate de lo que dijo. Ha sufrido mucho. Su madre estaba muy alcoholizada. Solía llevar todo tipo de hombres a su habitación en el hotel. Por dinero, ¿entiendes? Y él estaba ahí. No sé qué exactamente, pero... creo que tuvo que hacer cosas bastante... horribles para sobrevivir, ¿sabes? Y se odia a sí mismo por eso. Bueno. ¿Eres tan fuerte como pienso? No soy bueno ni jugando al fútbol. No, no me refería a eso. Me refiero aquí. En la cabeza. Tu voluntad es la que ha de ser fuerte. Él no importa. Importas tú. Ni siquiera papá diría algo semejante. Pues lo dijo. Y solo sé que jamás os diría algo así a ti, Guajar. Creo que deberías olvidarte. Tú podrías olvidarte. Ya sabes que yo nunca te haría daño. Nunca. Lo sé. ¿Tu marido sigue en huelga? Hola, sí, aunque creo que ya por poco tiempo. Sabes, no puedo seguir fiándote. El jefe me echará si lo hago. Ya. No depende de mí. Sí, dejad eso. Dejadlo donde estaba. Volveré a poner las manzanas en su sitio. Devuélvelo. No vayas, mamá. No sacarás nada con eso. Eso ya lo veremos, ¿no? Disculpe. ¡Mandos a la vista! ¡Mandos a la vista! ¿Qué hace usted aquí? Ha entrado una mujer. ¿Qué hace aquí? Es un bar solo para hombres. ¿Quiere apartarse, por favor? Oiga, si para entrar tengo que llamar a la policía, lo haré. Y dado su aspecto, seguro que les encantaría charlar con usted. Esa sí que es buena. Me dejas de piedra. ¿Vas a venir a casa o qué? ¿Eso es todo lo que significa la foto de tu hijo en el periódico? ¿Un sitio donde dejar la cerveza? Cállate, Laura, y vete a casa. No, si no vienes conmigo. Déjele en paz, señora. Merece un poco de diversión. ¿Y qué hay de mi diversión, eh? Deberían estar con sus mujeres y sus hijos. Seguro que a sus esposas les iría bien tener lo que se están gastando aquí. Supongo que hasta podrían comprarse un par de zapatos decentes. Estás poniendo en evidencia. Vete a casa. Espérame allí. Vete. Déjenos en paz.
quieres? Debería darles vergüenza a todos ustedes. Tienes que dejarle, Dora. Podría hablar con mi amigo abogado. Él te ayudaría. Los chicos necesitan a un padre. Es mejor que nada. ¿Lo es? Es el único hombre que he conocido, ¿sabes? Siempre ha sido un poco violento. Y guapo. No te imaginas lo guapo que era hace unos años. Aún lo es. ¿A dónde iríamos si le dejara? Soy la esposa de Harold y también la madre de sus hijos. Es todo lo que soy. Oye, piensa que si le dejas, tendrá que mantenerte. No le quedará más remedio. Bueno, no esperaré aguantando la respiración. Gracias. Oh, qué buen aspecto. Me llevaré un par para los chicos. A ellos les encantan. Solo uno más. Muchísimas gracias. Voy a guardarlos. Espero que lo entiendas. Lo entiendo. Pero no estoy de acuerdo. Sabes, a veces casi prefiero que esté borracho. ¿Por qué dices eso? Cuando bebe es insoportable. Lo sé, pero cuando entrenamos solos no tenemos que esforzarnos tanto. Empieza a estar harto. Bueno, dentro de 2 semanas tendré el campeonato australiano. Será mejor que... A vuestros puestos. No quiero más holgazanes por aquí. A los podios. Último en deportes, natación. La nueva revelación de la natación llamada Dawn Fraser está de camino hacia Sydney. Espera un gran éxito en el campeonato australiano de la semana. Al que irá Tony, ¿verdad? Y nosotros también. Ronald, intento y habrá escuchar. Otro joven nadador que ha puesto su mirada en las Olimpiadas de 1960. Entrenado bajo la atenta mirada de su padre, es uno de los mejores nadadores de estilo crawl, Gary Humphrey de Sydney. ¿Y qué hay de John? Cricket. Eso no le ganaría ni tirándose ahora al agua. Nados al cricket. Dentro de 15 días... Campeonato australiano, Sydney. ¿Una galleta? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Para representar a Australia, tenía que ganar a lo mejor de lo mejor. Me cuesta creer que esté aquí. John era demasiado joven para competir. Ahí está Tony. Será mejor que baje. Oh, no, déjale en paz. Es el momento de Tony. tú eres de Queensland, ¿verdad? Sí. Nadas espalda. ¿Ingleton? Sí, eso es. ¿Vas a ganar? Bueno, eso espero. Aquí Tony. Gracias. Creo que ya están todos. Disculpen. ¿Dónde puede encontrar al entrenador de Gary Humphrey? El entrenador de Humphrey es ese de ahí. Comprueba las listas. Ya han llegado todos. Los cronometradores están preparados. Tenga cuidado con las... Piensa que solo estás caliente. ¿Listo? Adelante. Disculpe, amigo. ¿Se llama Humphrey? Sí. Harold Fingleton, el padre de John. Sé que mi hijo puede ganar al suyo cuando quiera. Bueno, ¿por qué no lo comprobamos? ¿De acuerdo? ¡Oh, es ella! ¡Es Dawn Fraser! Es la mejor del campeonato, ¿verdad? Por cierto, Dawn... Disculpes. ¿A dónde querrás ir cuando... Bueno, ya tenemos carrera. Sí, solo faltan 2 días. Me siento muy bien. No, esa no. La suya. Contra el hijo de Humphrey. Será aquí a las 10 de la mañana. Para papá era una carrera importante para demostrar que John era el mejor nadador joven de Australia. Durante el primer tercio, ve despacio. Dosifica tus fuerzas. Al máximo de principio a fin. Sí, papá. Que vean de qué estamos hechos en Queensland. Adelante. ¡Viva los podios!
Atención, en sus puestos. Tiempo que ha hecho un chico de tu edad. ¿Cuál ha sido? No importa. En un par de años no le ganarán nadie. Muy bien, hijo. Es el mejor del país. Buen tiempo. Vamos. Campeonato Espalda Junior. Acaba de ganar el campeonato juvenil. Espera que vean lo que puedes hacer tú. Gracias. Gracias. Enhorabuena, Tony. Gracias, Dawn. Él es mi hermano John. Mucho gusto. Bueno, enhorabuena. Soy el entrenador de Tony, Harold Fingleton. Encantada. ¿Piensas lograr un par de oros para Australia en los Juegos Olímpicos? Uno ya sería mucho. El joven John estará ahí dentro de 4 años. Lo hará muy bien. Tony tampoco lo hace mal. Ya tendrá su momento. Ahí está mi madre. La vuelven loca los autógrafos. ¿Me firmas uno? ¿Yo? Sí, campeón. De acuerdo. Y tenemos que ir a hacernos la foto, así que... Muy bien, vamos. John. No, lo siento. Solo quieren a los campeones de Australia. Lo siento mucho. Tranquila. Un año después. ¿Dónde está John? Aquí. He ido a la piscina y no estabas allí. Lo sé. Me he tomado el día libre. ¿Quién ha dicho que lo hagas? Yo. Los nacionales no son un juego. Esos chicos te comerán vivo. Ninguno de ellos me ha ganado jamás. El de Bundaberg es muy bueno. No, yo le gano. Estoy descansando, ¿de acuerdo? Seguiré ganando. Campeonato, ¿verdad? Desde luego. Eres un perro asqueroso. Lo siento, papá. No me encontraba bien. Ya, lo que pasa es que ellos han entrenado y tú no. No creo que tengas carácter de luchador. ¿Crees que todo es fácil y que vas a ganar porque sí? Pues búscate a alguien que te entrene. Tú y yo hemos acabado.
mesa en la mesa. Seguro que te acuerdas de mí. Se equivoca de hombre, amigo. No, no me equivoco. ¿Recuerdas? Como en los viejos tiempos. Intentaré calmarles. Venga, fue a la cama. Rodeado de un puñado de inútiles. ¿A quiénes llamas inútiles? Tú eres el más inútil de todos. ¿Qué has hecho tú de extraordinario? Para empezar, te traje al mundo, aunque eso no ha sido nada extraordinario, maldito holgazán. ¿Ah, sí? Pues aquí todos hemos oído lo bueno que eras jugando al fútbol. ¿Qué tienes para probarlo? No eres nada. Eso es lo que eres, nada. Carol, anda, vete a la cama. No, no me voy a la cama. ¿Qué sabes tú, eh? ¿Quién te has creído que eres? Sentado en tu silla, juzgando siempre a todo el mundo. ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Déjale en paz! ¡Déjale en paz! ¡Animal! ¡Vas a arrancarme el dedo! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Un pañuelo! Tranquila, te llevaremos al hospital. ¡Quédate ahí! Bien, gracias por preguntar. Le han dado 15 puntos. Tiene suerte de conservar el dedo. ¿Qué estás leyendo? Es Hamlet. ¿Queréis ganar el campeonato del mes que viene? Durante 3 semanas nadaréis 1 kilómetro de más, holgazanes. Y te diré una cosa. Los que te ganaron el año pasado tendrán que sudar sangre para volver a hacerlo. Te he hecho una carrera. Acepto. De acuerdo, volved. Adelante. Espalda. Deberías entrenar por tu cuenta en los baños Valley. Hasta el día de la competición. Así irás adaptándote al largo de la piscina. Ya, está bien. ¿Y qué hará John? Seguirá en la Spring Hill. Tiene que practicar los virajes. Ah. Chicos, vamos a arrasar. Entrenamiento. Me resulta extraño no verte. Bien, va bien. ¿Sí? Sí. ¿Vas a ganar hoy o qué? Eso espero.
Hasta luego, Tony. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Ya estoy preparado. ¿Alguien ha visto a John? No. Yo tampoco. No, ni idea. No. Claro. Ahí está, Tony. ¡Eres el mejor! ¡Vas a ganar! ¡Qué suerte! ¿Has perdido algo, Tony? Estaba buscando a John. Siempre chocamos las manos. No importa. Mamá, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! No lo sé. Es el mejor, lo sabía. Solo un pequeño cambio de planes. Bravo, John. Enhorabuena. Sí, felicidades. Muy bien, John. Vos hecho bravo, bien, chico. Bravo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le ocurre? Tranquilo, hombre. ¿Qué hacen? ¿Podría nadar de aquí hasta América? ¿Piensas seguir compadeciéndote? No, John es una estrella. Es mejor nadador. Siempre lo ha sido. Y ya está, mamá. Es el número uno. Solo ha sido una carrera. Habrá otras muchas carreras para ti. Mamá, ya es tarde, ¿entiendes? ¿Cuántos años llevo nadando? Quería conseguir una medalla. Deseaba ser un campeón y ganar una medalla en las Olimpiadas. ¿Sabes? Quería ser alguien en la vida. ¿Crees que no eres nadie? Ganar una medalla no va a cambiar nada. Mamá, no se trata de eso. ¿De acuerdo? Pensaba... Había hecho planes, ¿sabes? Pensaba que tal vez, si llegaba a la cumbre en la natación, si llegaba a sobresalir en algo, conseguir algo, podría irme. No debes abatirte, cariño. Debes ser fuerte aquí, en tu cabeza, ¿me oyes? Escucha, escucha. Oh, mi querido hijo, te quiero, te quiero.
Estoy muy orgullosa de ti. Y yo de ti. Mi pequeño Tony. Debes hacer las cosas por ti mismo. Ni por tu padre, ni por mí. Si lo que quieres es seguir en la natación, aún te queda el año que viene. Pero, ¿sabes? Puede que quieras algo completamente diferente. Y no tenga que ver con la natación. Sino con... marcharte de aquí. Quizá quieras eso. Tengo que ir. ¿Entrenas mucho? Sí, sí. Eres mejor que yo. Si tú lo dices. ¿Sabes que me amargaste la vida cuando éramos niños? ¿Ah, sí? Sí, lo hiciste. No sabes cuánto me fastidiabas. ¿De veras? Sí, mucho. Eras un maldito santo. El niño bueno. No, era simplemente yo. No iba maltratando a los demás como hacías tú. ¿Qué querías que hiciera? Tenía que cuidar de mí mismo. Era lo que papá quería de mí. ¿Tú crees? Hasta que empezaste a nadar. ¿Por eso haces que beba? Te crees muy listo, ¿verdad? Oye, aunque te haya pegado muchas veces cuando éramos niños, ya eras un luchador. Nunca abandonas, ¿eh? No lo sé. Quizá un día deje de darme golpes contra la pared. ¿Sabes? Ser luchador no significa pegarse en un ring. Tú ya lo sabes. Hazlo por tu cuenta, Tony. Que sepa quién eres. ¿Te vas? Sí. Bien. Adiós. Sí, ganarás. ¿De acuerdo? Sí, el campeonato australiano del mes que viene será duro, pero creo que podré soportarlo, como siempre. Tony, ha llegado el día de la gran competición entre hermanos. ¿Unas palabras antes de la carrera? Mejor después de la carrera. ¡Qué guapo estás! Muchas gracias. John. No sé quién prefiero que gane de los dos, créeme. Estoy muy nerviosa. ¡A sus puestos! John va retrasado. ¿Qué? John va retrasado. Tony está ganando. Muy bien, Tony. Me has ganado.
No, a ti no. A él. Se ha acabado. ¿Estabas ahí? No lo entiendo. Fracaso inexplicable. Papá. Bueno. Lo has echado todo a perder. No lo he echado todo a perder. Tal vez no lo quería. Y Tony sí lo quería. Lo has echado todo a perder como un idiota. Y podrías haber sido el mejor. Bueno, tal vez lo sea Tony. La semana que viene podría ganar el campeonato australiano. Es su sueño, ¿sabes? ¡No es mi sueño! Vete con tu madre. Tú querías 5 hijos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Porque estuve en el orfanato? No tenía ningún sentido. Yo tenía padres. ¿Por qué me metieron con esos animales? Yo podría haber jugado al fútbol. Podría haber jugado, pero oh, no. No, Harold Fingleton, porque Dora quería 5 hijos. ¡Dios santo! ¿Qué estás haciendo? Ya has bebido bastante. ¡Quiero que pares de beber, Harold! ¡Quiero que pares! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¡Basta! ¿Qué quieres? ¡No hagas el idiota! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Estás bien? No puedo. No. No puedo. No puedo aguantarlo más. Haz lo que te dé la gana. Es culpa tuya, no mía. ¿Dora? ¡Dora! John. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dora! ¿Qué dices? ¡Despierta! Estúpida. ¿Dónde está mamá? Mamá. Mamá, despierta. Mamá, despierta. ¿Qué has hecho? ¿Qué son? Somníferos. Hay que despertarla. Ayúdame. ¡Ronald! ¡Ayúdame a levantarla! Tenemos que despertarla. ¡Oblígala a andar! ¡Oh, Dios! Está tan dormida que no puede despertarse. ¡Mueve los pies, mamá! ¡Mamá, despierta! No puedes estirar. ¡Tony, sabes lo que estás haciendo! Está helada. Dayan, trae una manta. Tenemos que... Siéntela, eso es. ¿Cómo podemos hacerla vomitar? ¡Se tumba! ¡Despierta! ¡Por despierta. Favor, haced algo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayúdame a levantarla! ¡Voy a llamar a una ambulancia! ¡No dejes que se duerma, ¿entendido? ¡Tienes que ¡Échale andar. Agua encima, pero que no se duerma! ¡Date prisa! Le hemos hecho un lavado de estómago. Tendrá la garganta dolorida, pero se pondrá bien. Puede dormir si quiere. Mm-hmm. Muy bien. Gracias. Aquí está. Recogeré. Ya casi he acabado. ¿Queréis vosotros? No, gracias. Yo sí. ¿Qué haces aquí? No te metas conmigo, Harold, o te mato. Hablo en serio. Sería capaz de matarte. ¿De acuerdo? ¿Té, Billy? No sé qué haríamos sin ti, mamá. Y, por favor, avísame si vuelves a sentirte así, ¿de acuerdo? Está bien, Tony. Tenía que hacer algo.
Eso no. Todo menos eso. Bueno, yo lo había intentado todo. No, todo no. Sé a qué te refieres. Me separaré de él si no lo deja. Pero no hablemos de eso. Esperaré a que hayáis crecido y no me necesitéis. Eso no ocurrirá. Mi pequeño. Lo siento. Lo siento. Mitchell. ¿Cuál es Mitchell? El número 2, ¿verdad? Sí, así es. Campeonatos australianos. Brisbane, 1961. Sí. Mira, ya sé. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, vamos! ¿Quién va a quedar segundo detrás de mí? A mí no me afectan esas cosas, amigo. He sido preparado por expertos. ¡A sus puestos! Tenemos un campeón de Australia en la familia. Muy bien, chico. ¿Eso es todo? Muy bien, chico. ¿Qué quieres que diga? Has estado presionando a esos chicos durante años para lo que acaba de conseguir Tony. Ni siquiera te has molestado en ir a ver la mejor carrera de su vida. He acabado con eso. ¿Se puede saber qué te ha hecho? Papá. Quiero que veas esto. Soy el mejor de Australia en algo. Tal vez uno de los mejores nadadores de espalda del mundo. ¿Eres el mejor de Australia? Sí. Ah. Oye, lamento que hayas tenido una infancia muy dura. Y también siento que por la depresión no pudieras jugar al fútbol por Australia, pero, papá, esto... Esto es mi vida. Y tú eres parte de ella, papá. Es para ti. Sé que querías que fuera John, pero lo he logrado yo. Yo. Pues no tiene nada que ver conmigo. He ganado el campeonato australiano.
Es algo bueno, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Bien, papá. Una multitud está deseando ver de cerca al presidente. Ahí está. ¿Qué estás mirando? ¿No es el presidente Kennedy? Sí. Es Encantados. Va a participar en un acto en Harvard, su antigua universidad. Parece bonita. Está tan lejos de Brisbane como si estuviera en la luna. En la pequeña ciudad de Eyre, en el norte de Queensland, está entrenando con ahínco el equipo australiano de natación para los Juegos de la Commonwealth en Melbourne, que determinarán la selección para los Juegos en Perth. ¡Un saludo para todos! ¡Suerte, chicos! ¡Mirad, es Tony! ¡Hola, Tony! ¿Qué suerte tiene? La suerte no tiene nada que ver y lo sabes muy bien. Es Murray Rose. Es tan... tan... tan rubio. A Tony se le ve bien. Ojalá estuviera en ese equipo. No le des más vueltas. Es hora de cenar. Diane, sí, ¿me ayudas? Aún puedo conseguirlo, papá. ¿Quieres intentarlo? ¿Por qué no? Es un buen momento. Los Juegos de la Commonwealth, la selección para las Olimpiadas. Quiero hacerlo. No creo que sea buena idea. No quieres que gane, ¿verdad? Quiero que ganes, pero no quiero que pierda Tony. En la piscina a las 6. Nos veremos allí. Juegos de la Commonwealth, Melbourne, Australia, 1962. Tu hermano es muy bueno en el agua. Siempre lo ha sido. Quería saber si compartiría habitación con él. John ha llegado cuarto. Damas y caballeros. Tony se clasifica. ¡Lo ha logrado! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí! Oh, Harold, Tony estará en los Juegos de la Commonwealth. Deberías estar contento. ¡Nuestro hermano es increíble! Sí.
Lo ha conseguido. ¡Los Juegos de la Commonwealth! ¡Los Juegos de la Commonwealth! ¡Es fantástico! ¡Ven, mamá! ¡Vamos! La TAA da la bienvenida a nuestro equipo que viaja a Perth para los Juegos de la Commonwealth. Suerte a todos. Sé que querías formar parte del equipo. Estaba seguro de que serías tú quien iría, no yo. Papá siempre ha sido muy severo con nosotros. Me gustaría saber qué pasó. ¿Por qué no me lo dices? Papá no querría que te lo dijera. Yo te lo diría. Desde entonces no es lo mismo, ¿verdad? Papá creyó que así podría ganar. Quiero que seamos amigos. ¿De acuerdo? Como antes. Eres mi hermano. Te quiero. John. John. Cariño, ha debido ser duro para ti. Bueno, hice lo que pude. ¿Te preparo algo? No, gracias. ¿A dónde va? Se va a la cama, está cansado. Ha sido un viaje muy largo. ¿Está bien? Sí, creo que sí. ¿Ha vuelto el chico fantástico? Déjale en paz, no necesita oír tus comentarios. ¿Me dices lo que tengo que hacer? Harold, por favor, no empieces. El chico tiene talento, pero nunca ha tenido agallas. Pues claro que las tiene. Más vale que te apartes de él. ¿Qué sabrás tú? Tú siempre creíste que John era el mejor, pero te equivocabas. Lo era Tony, aunque te cueste aceptarlo. Lo que ha hecho Tony es fantástico y estoy orgulloso de él. Bueno. Perdiste la carrera. La carrera es lo de menos, papá. He perdido a mi hermano. Ve a tu habitación. ¡No! ¿Ves lo que has hecho? ¿Te das cuenta del daño que les has hecho a tus hijos? No son mis hijos, son tuyos. Quédatelos. Villa de los Juegos de la Commonwealth, Perth, Australia. Van a empezar a salir. ¡Ahí les tenemos! ¡Ahí están! ¿Y te pagan los estudios? Sí, estudios, pensión, todo. A cambio de nadar por la Universidad de la Costa Este. Lo haría de todas formas. ¿Quieres casarte conmigo? Tú también puedes conseguir una. ¿Una beca integral? Sí, en UCLA, Harvard, Yale. ¿Harvard? Es la mejor de Estados Unidos. La conozco, es a la que fue el presidente Kennedy. Tienes que escribir al decano de admisiones. Él te ayudará. ¿Me das uno de tus bañadores? Uno de mis... Bien, de acuerdo. Es más bonita contigo dentro. Juegos del Imperio y Commonwealth, Perth, Australia, 1962. Y recibe una calurosa acogida del público. Y en presencia de los participantes, de los comisarios y del público, declaro abiertos los séptimos Juegos del Imperio Británico y Commonwealth. Ronald, déjalo ya. Estoy intentando mejorar la imagen. Haz el favor. Ya está, ya está. Aparta. Ahí está Tony. Va a ganar, lo presiento. Se le ve bien. Como si fuera a vomitar. ¡A sus puestos! We'll be right back.
Tony. Venga. Ánimo, Tony. El mejor tiempo que he hecho nunca. Ha perdido por media décima. ¡Pero ha ganado la medalla de plata! ¡Sí! ¡Ha ganado la medalla de plata! ¡La medalla de plata! ¡Sí! Gracias. Recortando estas cosas de Tony. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Dios! ¡Maldita sea! Harold, déjalo. Harold, deja el álbum. Déjalo, por favor. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Dora! ¡Dora! ¡Entra en casa! ¡Ven aquí! ¡Dora! No puedo. Tienes que ayudarme. No, no puedo volver allí. De acuerdo, tranquila. Quiero hablar con tu abogado. ¡Dora! Dile que vuelva a casa. ¡Harold! Su sitio está en casa. Si no dejas de gritar y te vas, llamaré a la policía. No te atreverás. Para mí sería un inmenso placer. Voy a decirle al abogado que venga inmediatamente. Ahí está el avión que trae de vuelta a Tony Finkston. Medalla de plata en los Juegos de la Commonwealth y dos veces campeón de Australia. Me siento tan orgullosa al verte bajar del avión. ¡Mamá! Uno de ¡Ahora! Los grandes nadadores de Australia, Tony Finkston. Bueno, Tony, con dos campeonatos de Australia... ¡Eh, Harold! ¿Tu hijo en la televisión? De espalda que jamás tuvo ¿Qué se Australia? Siente al tener un hijo que gana medallas? ¿Entrenar para las Olimpiadas de Tokio del año que viene? Supongo, aunque también estoy esperando noticias de algo interesante. Podría ser apasionante, un cambio radical, pero todavía no lo sé. Bien, en cualquier caso, suerte, Tony, y bienvenido a casa. Y ahora damos paso a la información meteorológica. Supongo que tendré que dártelo. ¿Darme qué? Llegó la semana pasada. Altas, acordes a la época del año. No se esperan precipitaciones durante los próximos días. Querido señor Finkston, me alegra informarle de que el Comité de Admisiones y Ayuda Financiera ha decidido ofrecerle una plaza en Harvard y reciba nuestras felicitaciones por sus éxitos deportivos. ¡Me aceptan! ¡Me darán una beca integral para Harvard! ¡Me aceptan! No quiero que vayas. ¿Que no quieres que vaya, mamá? ¿Tienes idea de lo que significa? Yo tampoco quiero. ¡Vamos, vamos!
No podéis hablar en serio. Con esto lo tendré todo pagado. ¿No lo entiendes, Tony? ¿El qué? Que nos dejas aquí. Si te vas, te echaremos de menos. América queda todo recto y un poco a la izquierda. ¿Crees que os voy a abandonar? Mamá, tengo que ir. No puedo darle la espalda a eso. Lo sé, te echaré de menos. Mamá. Siento que voy a perderte, sé que ya no volverás. Mamá, me iré por 4 años. Y luego volveré. Sí. Te admiro. ¿Lo sabías? Estaré bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y ya no vas? Ahora ya no puede hacerme daño. No te preocupes. Y sabiendo que vas a Harvard, las cosas irán bien. Oh, imagínate. A lo mejor ves al presidente Kennedy. Y a su esposa, que es tan guapa. Y las chicas americanas son tan atractivas. Oh, sé que tienes que hacerlo, te conozco. Te conozco y sé que tienes que marcharte. Estoy bien, no me importa. No, mamá, sé, te importa. Dirás, tranquilo, de verdad que lo no sé. Me importa. Tan solo... Solo estoy un poco asustada. Me asusta un poco el futuro. Mi barco saldrá esta noche. Sí, yo no vendré. Tu madre sabe cómo venir. ¿Seguro? Sí. Hola, Bruce. Hola, Harold. ¿Recuerdas la primera vez que me llevaste a la piscina? ¿Que me metiste en el agua? Fue en los viejos baños Spring Hill. A mí me aterrorizaba sumergirme. Me metiste en el agua y... ya está. Me soltaste. Me acuerdo de eso. Sí. Pero no me hundí, floté. Y luego... luego nadé alejándome de ti. Y seguí flotando. Supongo que hasta que llegué al otro lado. Me voy, tengo cosas que hacer. Y yo debo ver a unos amigos. Ya. Yeah. Solo quería el amor de mi padre. Tal vez él me quería a su manera, pero no podía demostrarlo. Universidad de Harvard. Lo único que podía hacer era seguir mi corazón y buscar mi felicidad.
La australiana Dawn Fraser gana su tercer oro en una singular hazaña olímpica. Tu gran cita era hoy. Acabo de leer los resultados. Te habría gustado estar allí, ¿verdad? No. Estoy donde yo quiero estar. ¿Aquí? No quisiera estar en ninguna otra parte. Pero sería bonito ganar una medalla olímpica. Alguien me dijo que si no eres nadie sin una medalla, con una sigues sin serlo. ¿Me hace un favor? Gracias. Toda la piscina para nosotros. Su batalla contra el alcoholismo. Aunque Dora y Harold no volvieron a vivir juntos, fueron buenos amigos hasta su muerte. Harold Jr. tuvo un hijo y cuida de su compañera Balda, que padece esclerosis múltiple. Ronald se convirtió en un atleta de éxito y tiene 3 hijos. Diane está felizmente casada, estudió leyes y ahora ocupa el cargo de magistrado jefe del estado de Queensland. John se casó 2 veces y tiene 1 hijo. Su relación con Tony sigue tensa. Tony se casó el día después de graduarse en Harvard. Su mujer Pamela y él tienen 2 hijas y viven en Nueva York. I'm going to go to the hospital.